en el paso. Oye, no se queden ahí parados, perdiendo el tiempo. ¡Dos de atrás! ¡Sigan! Dame ese cabello. Huele a mierda. Pelo de muertos, de animales. ¡No pare! ¡Arriba! ¡Sin holgazanear! ¡Sigue! ¡Muévanse! ¡Vamos, más rápido! ¡Oye, ponlo ahí! ¿Acaso no comieron? ¡Muévete, muévete! ¡No se detengan! ¡Si no acaban! ¡No comprarán! ¡No se ducharán! ¡Ni verán al médico! ¡No tendrán derecho a nada! ¿Quién dijo que podías parar? Me duele la cabeza. Y me respondes. ¡Ven! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Al suelo! Volverás a responderme. Te gusta el gas pimienta, ¿verdad? ¡Así se aprende trabajando! ¡Sigue e irás hacia adelante! ¡Jackie! Señor. El instructor Lang te busca. Entra. Agáchate. Yang Yi, ¿cómo te va con la reforma ideológica? ¿Comprendes tus delitos de fe en Dios y predicación del Evangelio? Es legítimo creer en él y predicar. La Constitución da libertad de credo. No he hecho nada ilegal. ¿Estarías encerrado si eso fuera cierto? La Iglesia de Dios Todopoderoso es una secta. Y es objetivo prioritario desarticularla y prohibirla. Predican el Evangelio de Dios Todopoderoso. Por todas partes, y muchos creen en él. Amenaza la posición del Partido Comunista. Tratan de subvertir el poder estatal. Cosa más grave que cualquier delito. ¿Sigues pensando que no has hecho nada ilegal? Confesarás tu culpa y te someterás a la ley. Si no, esto terminará muy mal. Dios Todopoderoso, el Salvador, ha venido y hace su obra. Él expresa la verdad para salvarnos de la aniquilación. Hacemos lo que hacemos para que toda la humanidad escuche al Salvador, acepte la verdad y pueda recibir su salvación. Es el mejor mensaje posible para la humanidad. Algo realmente bueno. ¿Por qué nos detienen? ¿Por qué nos incriminan? Y nos acusan de subvertir el poder estatal. Francamente, es ridículo. ¿De qué Salvador hablas? ¿Dónde diablos hay un Salvador? Jamás ha habido Salvador. Solo el Partido Comunista salva a la humanidad del desastre para salir de la pobreza y vivir bien. Yang Yi, piensa en tu situación. Al término de tu condena de 10 años, saldrás de aquí con 50. Se habrá acabado tu vida. Si haces caso al partido, admites tus delitos y aceptas la reforma, reducirás la condena a 1 o 2 años. ¿No estarías mejor con tu familia que sufriendo dentro de esta cárcel? ¿Acaso eres tan idiota que no lo entiendes? No cometí un delito. ¿Por qué confesaría? ¿Qué debería inventar? No admitirlo es resistirte a la reforma. Estarás bajo una fuerte supervisión para seguir tus movimientos.
En cuanto descubramos que difundes ideas sectarias o hablas de la fe en Dios, irás a la celda de torturas. Haz un informe ideológico y entrégalo mañana. Hace un año que me condenaron y me metieron en esta cárcel. Trabajo todos los días como un esclavo. Además, estoy sujeto a la estricta supervisión de los guardias. Me disgusta y deprime pensar en mi condena de 10 años. Tienen que aceptar la reforma bajo la tutela. En esta asfixiante cárcel demoníaca, anhelaba la provisión de la palabra de Dios. Me bastaba siquiera con una frase al día. Pero hasta eso parecía un lujo. Dios Todopoderoso, llevo en la cárcel un año sin poder leer tus palabras, y hay dolor y tinieblas en mi corazón. ¿Cuándo podré volver a leer tus palabras? A principios de 2012, me vi con Fang en la cárcel. Él también creía en Dios Todopoderoso. Fang. ¿Estás bien? Trabajar así todo el día está haciendo que pierda la salud. Aquí no puedo leer las palabras de Dios ni ir a reuniones. Aún me quedan 4 años, pero no sé si llegaré con vida. Es duro no leer las palabras de Dios cada día. Los últimos años he sido pasivo y débil, y no he dejado de quejarme. Sé que le debo mucho a Dios. Oye, ¿por qué fue que te detuvieron? Solía enviar libros de la iglesia. Un día, atraparon a una hermana. Ella me entregó. Tras mi detención, le guardé rencor a esta hermana mucho tiempo y me quejaba a diario. Ahora entiendo que Dios permitió que pasara y esto alberga sus buenos propósitos. ¿Reconoces que Dios lo permitió? Has madurado. Si albergas quejas, eso perjudicará tu vida y también hará que pierdas tu testimonio. Maldita sea, estoy tan cansado hoy. Oye, ¿ha venido alguien de tu familia a verte? Sí, me visitaron una vez hace meses. ¡Yanji! Señor. ¿Tienes visita? Todavía no. Aún tengo dinero en la tarjeta. Tengo suficiente para ir tirando. Hermana Su. Yanji. Tía, viniste. Permíteme verte bien. ¿Cómo te sientes? Bien. Como trabajo a diario, la vida se hace monótona. Ahora que estamos aquí, hemos de afrontar la realidad.
gente debe pasar dificultades en la vida. Tú ya estás aquí. Así que no te des por vencido. No hay dificultad en el mundo que no puedas superar. Sí. Bien, listo. Es hora. De acuerdo. Trajimos comida y otras cosas. Guárdatelas y no... Las compartas. Sí, suficiente. Cuídate, por favor. Calma, tía. Estaré bien. Prometo que me cuidaré. Vamos. Ustedes también cuídense. Vamos. Dios mío, gracias por escuchar nuestras oraciones. Tú conoces nuestra sed y estamos muy agradecidos porque nos dejas recibir tu palabra. El gran dragón rojo persigue a Dios y es su enemigo. Y por lo tanto, en esta tierra, los que creen en Dios son sometidos a humillación y opresión. Al embarcarse en una tierra que se opone a Dios, toda su obra se enfrenta a tremendos obstáculos. Y cumplir muchas de sus palabras lleva tiempo. Así, la gente es refinada a causa de las palabras de Dios, lo que también forma parte del sufrimiento. No es fácil para Dios hacer su obra en la tierra del gran dragón rojo, pero mediante esta dificultad, Dios hace una etapa de su obra. Muestra su sabiduría, sus acciones maravillosas, y usa la oportunidad para completar a este grupo de personas. Dios lleva a cabo su obra de purificación y conquista mediante el sufrimiento, el calibre y todo el carácter satánico de las personas en esta tierra inmunda, para, de esta manera, obtener la gloria y ganar a los que dan testimonio de sus obras. Este es el significado pleno de los sacrificios de Dios por este grupo de personas. Es primera vez que oigo su palabra en 4 años. Lo sé. La palabra de Dios era como luz en las tinieblas. Nos iluminaba el corazón y nos aportaba gran consuelo y aliento para que nos levantáramos del dolor y la debilidad y nos pusiéramos en pie.
Además, veíamos que la persecución del gran dragón rojo a la iglesia estaba cada vez más desatada. En 2013, llegaron a la cárcel donde yo estaba más de una decena de hermanos. Hola. ¿Te adaptas bien? Sí. Son nuevos aquí los dos. ¿Dónde está tu pueblo? Hey, Hu, vamos a fumar. Otros dos creyentes. Oye, millonario, ¿tienes tabaco? ¿Estás bien? Dame un cigarrillo. Hola. Sé que tienes. ¿Ustedes son creyentes? Sí. De Dios Todopoderoso. Sí. Yo también creo en Él. ¿Cómo los detuvieron? Estábamos predicando. Oigan, ¿cómo están las cosas ahí afuera? Oiga, comisario, espéreme. Tengo que hablar con usted. Se está propagando el Evangelio. Los escogidos de Dios dan testimonio de Él. Hay muchos que aceptaron a Dios Todopoderoso. Y en muchos hogares, ahora conocen su nombre. Sí. El Evangelio del Reino se difunde afuera. Muchos en el exterior ahora lo aceptan. Qué bueno. ¿Saben cómo hacer extensiones? No muy bien, es difícil. Ah, sí. Después nos puedes enseñar. Claro, cuando tenga tiempo les enseño, ¿sí? Bien. Cuidado, él es informante del gran dragón rojo. Se acabó el receso, vuelvan a trabajar. Rápido, muévanse. Vamos. Deja de fumar. Oye, el pelo está limpio, o lo haces de nuevo. ¡Jan se desmayó! ¡Jan se desmayó! ¡Oigan! ¡Sam! Oye, ¿qué pasa? ¿Por qué se desmayó? ¡Ustedes, llévenselo! ¡Ahora! Otro que se desplomó de agotamiento. Todos terminaremos así algún día. ¿Qué le pasa? Se desmayó. ¡Afuera! ¡Dejen de mirar! ¡Vuelvan a trabajar! Liu. Sí. Ya se los pedí dos veces. ¿Por qué no puedo ver al médico? Resiste. Mientras no te desmayes, te harán trabajar. Tampoco te ayudaría. Los capos trafican los medicamentos. Le pusieron una vía a un recluso y al rato falleció. Aquí solo hay tinieblas. Aquí, un hombre muerto es como un perro muerto. Si tienes suerte, sales vivo. Si no la tienes, no sobrevives. Uno, dos, tres. Había mucha carga de trabajo en la cárcel. Cada día empezábamos a las 6 de la mañana y no terminábamos hasta las 7:30 de la tarde. Hasta después del trabajo, de las 8 a las 9, los presos no tenían una hora de tiempo libre, por fin. Incluso entonces seguíamos en la misma planta. En ese tiempo, mis hermanos y yo nos organizábamos para hablar. 3 y 1. ¿Tienes algo? 2 9. Un par de haces. ¿Tienes algo? No. 2 reinas. Date prisa y deja de perder el tiempo. No. ¿Pasas? ¿En qué momento empeoraste así? Me torturaron en el centro de detención. Ahora en la cárcel. Trabajo de sol a sol a diario. Como mi cuerpo no aguanta, tengo fiebre. Estás demasiado débil.
Compré leche de soja en polvo. Mañana te daré un poco. ¡Infeliz, te mato! ¿No quieres jugar? ¡Voy a acabar contigo! Si no juegas, déjame en paz. ¡Ah, sigan! Si lo viera afuera, estaría muerto. Mi enfermedad solo está empeorando. No lo resisto. Me preocupa morir en esta cárcel. Si muero aquí, ¿qué pasará con mis padres y mi familia? En momentos así, ¿te preocupa tu familia? Ahora debes estar firme en el testimonio de Dios, en este ambiente, y humillar a Satanás. Oremos a Dios y confiémosle nuestras familias. Un par de ases. Te recitaré un pasaje de la palabra de Dios. De acuerdo. Debes sufrir adversidades por la verdad, entregarte a ella, soportar humillación por ella. Y para poder recibir más de ella, es necesario que padezcas más sufrimiento. Esto es lo que debes hacer. No debes desechar la verdad en beneficio de una vida familiar pacífica. Y no debes perder la dignidad e integridad de tu vida por el bien de un disfrute momentáneo. Debes buscar todo lo que es hermoso y bueno, y buscar un camino en la vida de mayor significado. Si llevas una vida tan vulgar y no te propones buscar ningún objetivo, ¿no estás malgastando tu vida? ¿Qué obtienes de una vida así? Debes abandonar todos los placeres de la carne por una verdad y no desechar todas las verdades en aras de un pequeño placer. Personas así no tienen integridad ni dignidad. Su existencia no tiene sentido. Le debo mucho a Dios y le pido perdón. Soy egoísta y despreciable. Todos los días dan simple propaganda antijaponesa. ¿De qué sirve mirar esta basura? Cambia de canal, ni se te ocurra. Los hermanos han sido encarcelados y condenados a varios años. Sin poder leer la palabra de Dios, debe ser muy duro. Bueno, yo he visto cosas más raras. No puedo creer que estés leyendo un libro. Calla el sarcasmo. ¿Por qué eres tan ambicioso? Que sea proactivo no me dará lo que te dan a ti tus relaciones. Me matan trabajando todo el día. Y luego tengo que volver para una clase de política por la noche. Nos dan más trabajo. Y mi espalda me mata. Sí, lo sé. Yang Ji. ¿Sí? ¿Qué escribes? Un registro de aprendizaje. Oye, tienes buena letra. Hazme una copia. De acuerdo. Gracias. Necesito descansar. Oye, Silian. La palabra de Dios. Escribe las palabras de Dios que recuerdes y las compartiremos. Sí. Escribiré
lo que recuerde. Veamos la tele. Bien. La televisión es una porquería hoy. No nos dejan cambiar de canal. Siempre la acaparan los del mismo grupo. Son unos tarados. En esta etapa de la obra, se nos exige la mayor fe y el amor más grande. Podemos tropezar por el más ligero descuido, pues esta etapa de la obra es diferente de todas las anteriores. Dios perfecciona la fe de la humanidad, invisible e intangible. Lo que Dios hace es convertir las palabras en fe, amor y vida. La gente debe ser refinada cientos de veces y poseer una fe mayor que la de Job. Debe soportar un sufrimiento increíble y todo tipo de torturas, sin dejar jamás a Dios. Cuando es obediente hasta la muerte y tiene una gran fe en Dios, entonces esta etapa de la obra de Dios está completa. Dos reinas. Sin importar cómo obre Dios, ni tu entorno, eres capaz de buscar la vida y la verdad. Aspiras a conocer la obra de Dios. Tienes entendimiento de sus actos. Y tú actúas según la verdad. Hacer esto es tener fe verdadera. Y hacer esto muestra que no has perdido la fe en Dios. Solo puedes tener auténtica fe en Dios si eres capaz de insistir en buscar la verdad a través de la refinación, de amar verdaderamente a Dios, sin dudar jamás de Él, de practicar la verdad para satisfacerlo, haga lo que haga, y de buscar a fondo su voluntad para considerarla. Antaño, cuando Dios dijo que reinarías como rey, lo amaste, y cuando se mostró abiertamente, lo buscaste. Pero ahora Dios está oculto, no puedes verlo, y los sufrimientos han venido sobre ti. En este momento, ¿pierdes ahora la esperanza en Dios? Así pues, debes buscar la vida en todo momento y satisfacer la voluntad de Dios. Esto se llama fe genuina y es el tipo de amor más verdadero y hermoso. ¿Qué tan lento? Me siento mal. ¿Te atreves a contestarme? ¡Arriba! El mes pasado no cumpliste tu mínimo y ahora holgazaneas. ¡Agáchate! ¿Qué tal esto? No volverás a contestar. Lo siento. ¡Aquí tienes más! ¡Volverás a contestar! ¡Eso le pasa a los holgazanes! ¡A ver si vuelves a perder el tiempo! ¿Te gusta? ¿Seguirás actuando igual? ¿Te gusta esto? ¿Te gusta que te paralice? ¡A la celda de torturas! Sí, señor. ¡Ustedes, sáquenlo ahora! ¡Rápido! Song Ximing, ni admites tus delitos ni firmas las tres cartas. Demuestra que no has finalizado tu relación con la Iglesia de Dios Todopoderoso.
y que aún crees en él. Te resistes a la reforma ideológica del gobierno. Te lo advierto. Si no firmas las tres cartas, no obtendrás una reducción de condena y te pondremos bajo supervisión estricta. Si cometes la más mínima infracción, haré que la pagues muy cara. ¿No fumas? Aunque sí, pero ya no. Lo dejaste porque costaba demasiado. ¿Qué pasa? Me habló otra vez el instructor Lang para confesar y firmar las tres cartas. No lo hice. Al obligarnos a eso, el gran dragón rojo quiere que neguemos y que traicionemos a Dios y que lo borremos de nuestro corazón. Es un truco de Satanás. Oye, Jinhu, ¿qué tal tu dolor lumbar? Mejor, mejor. Gracias. Este lugar está lleno de tentaciones de Satanás. Sin la palabra de Dios, temo no mantenerme firme. Oremos y amparémonos en Dios. Te escribiré más de sus palabras. Como criaturas, las personas deberían cumplir con los deberes que les corresponden y mantenerse firmes en el testimonio de Dios en medio del refinamiento. En cada prueba deberían defender el testimonio correspondiente y hacerlo de manera contundente por Dios. Una persona que hace esto es una vencedora. Independientemente de cómo te refine Dios, te mantienes lleno de confianza y nunca pierdes la confianza en Él. Haz lo que el hombre debería hacer. Esto es lo que Dios exige del hombre. Y su corazón debería ser capaz de regresar por completo a Él y acudir a Él en cada momento. Esto es ser un vencedor. Los vencedores que Dios menciona todavía pueden mantenerse firmes en el testimonio y mantener su confianza y devoción a Dios cuando están bajo la influencia de Satanás y mientras estén bajo su asedio, es decir, cuando se encuentren entre las fuerzas de las tinieblas. Si sigues siendo capaz de mantener un corazón puro ante Dios y tu amor genuino por Él, pase lo que pase, entonces te estás manteniendo firme en el testimonio delante de Él. Y esto es a lo que él se refiere con ser un vencedor. Pese a la estricta supervisión en la cárcel, leíamos la palabra de Dios. Nos iluminaba el corazón y nos permitía experimentar lo práctico que es el amor de Dios. A Dios le importábamos y velaba por nosotros de verdad. Los hermanos estaban muy motivados. Todos escribían las palabras de Dios que recordaban y las intercambiaban. ¡Rápido, rápido! Lo que ya habéis heredado supera a lo dado a los apóstoles y profetas anteriores. Y es incluso más grande que lo dado a Moisés y Pedro. Las bendiciones no se reciben en un par de días, sino con gran sacrificio. Debéis tener un amor que haya pasado por la refinación y una gran fe, así como las muchas verdades que Dios exige que alcancéis. También debéis volveros hacia la justicia sin vacilar. Y vuestro amor por Dios debe ser incesante. Debéis tener determinación. Ha de haber cambios en vuestro carácter vital. Vuestra corrupción debe ser sanada. Debéis aceptar toda instrumentación de Dios sin quejaros, e incluso someteros hasta la muerte. Esto es lo que debéis alcanzar.
Este es el objetivo final de Dios. Y lo que Dios solicita a este grupo de personas. Instructor Lang, sé que Yangji habla con creyentes en Dios Todopoderoso. Deben de hablar de su fe en Dios. ¡Muévete! Oye, Dagan volvió de la tortura. Oye, parece estar destruido. ¡Yangji! Señor. Ve con el instructor Lang. Yangji, ¿cuántos creyentes en Dios Todopoderoso hay en la cárcel? No sé, señor. ¿Conversas con ellos? No, señor. ¿Los conoces? No, señor. Me han dicho que hablan frecuentemente. No es cierto. Yangji, no intentes tomarme el pelo. No creas que no me doy cuenta. Cada vez que hablas con alguien aquí, sea el día que sea, yo me entero. Te seré franco. Acabaré con cualquiera que dé problemas, sea quien sea. Si te veo predicar tus ideas sectarias, te daré una lección en la celda de torturas que dure 3 meses. Así será. Te lo advierto. Mantente lejos de Yangji. Es un objetivo clave de supervisión. No sabemos si saldrá vivo. No ganarás nada acercándote a él. Acabo de llegar. No sé quién es. No he hablado con él. Si descubro que están en contacto, el nuevo objetivo clave de supervisión serás tú. Turno. ¿Pasas? Siguen gritando, apagaré la televisión. Oye, mis cartas ganan a las tuyas. Agradece que estás aquí adentro. Si estuviéramos afuera, te daría una paliza. Pedirías que viniera tu mamá. Es un amigo en el lugar correcto. No haces más que presumirlo. Instructor. Abre los videos de Yangji. Claro. Mire esto. ¡Instructor Lang! No volveré a encontrar empleo. Instructor Lang. Adiós, instructor. Predicar tus ideas sectarias, te daré una lección en la celda de torturas que dure 3 meses. Así será. En esta cárcel demoníaca, no tenemos la más mínima libertad. Dios mío, te pido que nos guíes y nos des fe y fortaleza
para poder romper las limitaciones y ataduras del poder de Satanás. ¿Tienes trabajo? Sí. Dame un poco. ¿Dónde está el tuyo? ¿Se me olvidó? ¿Dónde tienes la cabeza? Solo tengo para mí. Hola. Son las plantillas que trajo mi madre. Ah, gracias. Oye, Ben, dame un cigarrillo. Tiene las últimas palabras de Dios. Son increíbles. Copiémoslas para los hermanos cuanto antes. Claro. Yihu, vamos, juega conmigo. Últimamente pierdo siempre. Tienes mala suerte. Quizás ganes hoy. Independientemente de lo que Dios haga, o de los medios por los que lo haga, del coste o de su objetivo, el propósito de sus acciones no cambia. Su propósito consiste en introducir en el hombre las palabras, los requisitos y la voluntad de Dios para él. Dicho de otro modo, esto es introducir en el ser humano todo lo que él cree positivo según sus pasos, permitiéndole comprender su corazón y entender su esencia, así como obedecer su soberanía y sus disposiciones para que tema a Dios y se aparte del mal. Todo esto es un aspecto del propósito de Dios en todo lo que él hace. El otro aspecto es que, siendo Satanás el contraste y el objeto de servicio en la obra de Dios, el hombre queda a menudo en sus manos. Así permite Dios que la gente vea en las tentaciones y los ataques de Satanás la maldad, la fealdad y lo despreciable de Satanás, provocando así que la gente lo aborrezca y sea capaz de conocer y reconocer aquello que es negativo. Este proceso les permite liberarse gradualmente del control de Satanás, de sus acusaciones, interferencias y ataques, hasta que, gracias a las palabras de Dios, su conocimiento de Él y su obediencia a Él, así como su fe en Él y su temor de Él, triunfen sobre los ataques y las acusaciones de Satanás. Solo entonces se habrán liberado por completo del campo de acción de Satanás. La liberación de las personas significa que Satanás ha sido derrotado, que ellas han dejado de ser comida en su boca y que, en lugar de tragárselos, Satanás ha renunciado a ellos. Esto se debe a que esas personas son rectas, tienen fe, obediencia y le temen a Dios, y porque rompen del todo con Satanás. Acarrean vergüenza sobre éste, lo convierten en un cobarde y lo derrotan por completo. Su convicción al seguir a Dios, su obediencia a Él y su temor de Él derrotan a Satanás y hacen que éste las abandone completamente. Solo las personas como estas han sido verdaderamente ganadas por Dios, y este es su objetivo supremo al salvar al hombre. Si desean ser salvados y totalmente ganados por Dios, entonces todos los que le siguen deben afrontar tentaciones y ataques, tanto grandes como pequeños, de Satanás. Los que salen de ellos y son capaces de derrotar del todo a Satanás son los salvos por Dios. Es decir, los salvos por Él son los que han pasado por sus pruebas y han sido tentados y atacados por Satanás innumerables veces. Estos entenderán su voluntad y sus requisitos. Pueden someterse a su soberanía y a sus disposiciones, y no abandonan el camino de temer a Dios
y apartarse del mal en medio de las tentaciones de Satanás. Los salvados en Él son honestos, bondadosos, diferencian el amor del odio, tienen sentido de la justicia y son racionales, capaces de preocuparse por Dios y valorar todo lo que es de Él. Satanás no puede atar, espiar, acusar a estas personas ni maltratarlas. Son completamente libres. Han sido liberadas y puestas por completo en libertad. Job era exactamente ese hombre de libertad. Y esta es justo la relevancia de que Dios lo ha entregado a Satanás. Ni en sueños imaginé jamás que podría leer un artículo entero de la palabra de Dios en la cárcel. Ni siquiera se me ocurría pensarlo. En concreto, esos días leímos seguidos los 5 últimos artículos de la palabra de Dios. Cómo conocer el carácter de Dios y los resultados que logrará su obra. La obra de Dios, el carácter de Dios y Dios mismo. Primero, segundo y tercero. Y Dios mismo, el único primero. Tras leer estos 5 artículos, tuvimos una gran sensación de gozo y todos nos sentimos motivados al instante. Realmente jamás pensé que leería tanto la palabra de Dios en esa diabólica cárcel. En verdad, esas fueron la gracia y la bendición de Dios. Esos días, siempre que teníamos ocasión, leíamos lo último de la palabra de Dios y terminábamos con lágrimas en los ojos. Las palabras de Dios nos parecían agua dulce de manantial que calmaba nuestro sediento corazón. Anhelaba el momento en que pudiera pasarme los días así. Sería maravilloso. Aunque nos agotaba el excesivo trabajo físico a diario, siempre sentíamos paz y gozo interiores, y gozábamos del cuidado, la protección y la presencia de Dios. Sentíamos una enorme alegría leyendo la palabra de Dios, y de ese modo podíamos pasar los días en la cárcel. Hay creyentes en Dios Todopoderoso que se pasan notas en otros sectores. Hay muchos de ellos en nuestro sector. No podemos permitir que eso suceda aquí. Los reclusos ahora han informado que estos creyentes se reúnen siempre que pueden. Hay que vigilarlos de cerca para poder descubrir qué están haciendo. Instructor Lang. Instructor. ¡Todos firmes! ¡Inspección! Firme. Sin moverse. ¿Qué es esto? Ustedes nunca aprenden. ¡Te muevas! ¡Oye! ¡Tú! ¿Qué haces? ¿Qué escondes? ¿Y tú? ¿Quieres ir a la celda de torturas? ¡Firme! ¡Brazos abajo!
en 2014, también asignaron al Sector 8 a los hermanos Zeng, Cheng y Li. Los detuvieron por predicar el Evangelio. Al principio, el hermano Zeng siempre parecía muy preocupado. Hermano, firmé las tres cartas y no puedo encontrar paz. Siento que estoy condenado. Quería lidiar con ellos, abordarlos, con prudencia, no traicionar a Dios. Entonces, ¿por qué me siento así? ¿Realmente he traicionado a Dios? ¿Qué opinas? Si tu intención era ser prudente, no negar ni traicionar a Dios, ¿por qué te deja intranquilo el firmar? Es un problema. Cuando la conciencia nos remuerde y reprende, es un problema. En la era de la gracia, el Señor Jesús dijo: cualquiera que me niegue delante de los hombres, también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Dios Todopoderoso dice: ya no seré misericordioso con aquellos que no me mostraron la menor lealtad en la tribulación, ya que mi misericordia tiene un límite. Y no me agradan aquellos que me han traicionado, ni relacionarme con los que traicionan los intereses de sus amigos. Este es mi carácter, independientemente de quién sea la persona. ¿Lo contemplas según las nociones y fantasías humanas? ¿O lo haces según la palabra de Dios? Por un lado, durante las pruebas de Dios, el hombre llega a conocer sus deficiencias y a ver que es insignificante, despreciable y vil, que no tiene nada y que no es nada. Por el otro, durante sus pruebas, Dios crea para el hombre entornos diferentes que hacen que el hombre sea más capaz de experimentar la hermosura de Dios. Aunque el dolor es grande y a veces insuperable, e incluso llega al nivel de un dolor abrumador, después de haberlo experimentado, el hombre ve cuán preciosa es la obra de Dios en él. Y solo con base en esto, nace en el hombre el amor verdadero por Dios. Hoy el hombre ve que no es capaz de conocerse a sí mismo verdaderamente solo con la gracia, el amor y la misericordia de Dios, y mucho menos puede conocer la sustancia del hombre, solo por medio del refinamiento y el juicio de Dios. Y durante el proceso de refinamiento mismo, puede el hombre conocer sus deficiencias y saber que no tiene nada. De esta manera, el amor del hombre por Dios se construye sobre la base del refinamiento y el juicio de Dios. Dios mío, fue un error firmar las tres cartas. Supuso negarte y traicionarte. Lo lamento. Si tuviera otra oportunidad, aunque me mataran a golpes, no firmaría las tres cartas y me mantendría firme en mi testimonio de ti. ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! La comida es malísima ahora. Sí.
tengo aderezo. Cuando te enfrentes a sufrimientos, debes ser capaz de no considerar la carne, ni quejarte contra Dios. Cuando Él se esconde de ti, debes ser capaz de tener la fe para seguirlo, de mantener tu amor anterior sin permitir que flaquee o desaparezca. Haga lo que haga Dios, debes someterte a su designio, y más bien, maldecir tu carne que quejarte contra Él. Debes satisfacer a Dios en las pruebas, aunque llores amargamente o lamentes deshacerte de un objeto querido. Solo esto es amor y fe verdaderos. Independientemente de cuál sea tu estatura real, debes poseer primero la voluntad de sufrir dificultades, una fe verdadera, y tener la voluntad de abandonar la carne. Debes estar dispuesto a padecer dificultades y pérdidas en tus intereses personales para satisfacer la voluntad de Dios y ser capaz de arrepentirte. En el pasado no fuiste capaz de satisfacer a Dios y ahora puedes arrepentirte. Ni una sola de estas cosas puede faltar, y Dios te perfeccionará a través de ellas. Si careces de estas condiciones, no puedes ser perfeccionado. Si los creyentes firmaron las tres cartas, ¿por qué se retractan ahora? Maldita sea. Se retractan de sus confesiones. ¿Les dijo algo uno de esos creyentes? Sí. Vigilen a todos los creyentes en Dios Todopoderoso. Tenemos que impedir que se contacten. Sí, señor. ¿Redujeron la condena esta vez? Ya quisiera yo. Diablos. Todos los años dicen que me conmutarán la condena, pero son patrañas. Por más que trabajes, es en vano. Pero una conmutación se paga con dinero. ¿Con dinero, no? ¿Tienes dinero tú? ¿Cómo pagarías? Tienes vacíos los bolsillos. No tienes nada. ¿Quién fue el que te dio la nota? ¡Maldito! ¿No hablarás? ¡Esto pasa cuando no lo haces! ¡Quita la mano! ¿Quién fue? ¡Contesta! ¡Maldito! ¡Habla ya! ¿Quién fue? ¿De verdad te rehusas a hablar? ¿Y ahora? ¿Quién te dio la nota? ¡Contesta! ¡Mierda! ¿No vas a cooperar? ¿En serio? ¿Te gusta esto? ¿Responderás? Shen Chongming te habló anoche. ¿Fue él quien te la dio? ¡Contesta! ¡Dilo! Más te vale que hables, maldito infeliz. ¡Si no te mataré! ¡Dilo! Si no hablas, tendrás tu descarga. ¡Habla! ¿Difundes una ideología sectaria en la cárcel? Sí que tienes agallas. Traigan a Shen Chongming. ¡Rápido! ¿Qué? ¡Vamos! Tienen a dos creyentes. Ven, vamos a mirar. Oigan, ¿qué pasa?
Question sí. Esos nunca hacen lío. ¡Agáchense! Se abajo. Niegan a aceptar la reforma y se atreven a pasar notas. Deben querer morir. Les hemos dicho que no pueden difundir ideas sectarias. Pero infringieron las normas. Ahora conocerán la celda de torturas. Dios mío, por favor protege a estos dos hermanos para que se mantengan firmes en su testimonio de ti. ¡Llévenselos! ¡Vamos! Al parecer es porque estaban pasando notas. ¡Todos vuelvan a trabajar de una vez! ¡Eso es un poco saber! ¡Vuelvan a trabajar! ¿Quieren ir a la celda de torturas? ¡Deprisa! Dios mío, por favor, protege a los hermanos para que se mantengan firmes y no cedan ante Satanás. Instructor Lang, inspección. Claro. ¡Paren ahora! ¡Deténganse! ¡Todos firmes! ¡Vamos, vamos! ¡En posición! ¡Manos sobre la cabeza! ¡Cachéenlos! ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Da la vuelta! ¡No! ¡Otra revisión! ¡Más que revisarnos! ¡Miren el desastre que dejaron! ¡Es por culpa de ellos! ¡No dejen de molestarnos! Carajo. ¡Nos hacen sufrir con ellos! ¿Dónde está mi casa? ¿Quién revolvió mis cosas? ¡Miren lo que nos pasa por sus el notas! ¡El dueño de esta toalla! ¡Que venga por ella! ¿Alguien vio mi almohada? ¿Quién se llevó mi ropa? ¡Dame mi almohada! ¡La estás pisando! ¡Oye! ¿Dónde es está mi almohada? ¡Ve a mirar junto a la puerta! ¡Date prisa! ¡No se muevan! ¡Infringen las normas y mueren de frío! Si quieren salir vivos, hagan lo que ordenamos. No nos importa si mueren aquí. ¡No te muevas, maldito! ¡Quieto! Estoy igual. ¡Derecho! ¡Que te pongas derecho! ¿Sabes por qué pedí verte? No, señor. ¿Sabes que Shen Xi y Shen Chongming fueron torturados? Sí, señor. ¿Tú repartiste estas notas? No, señor. Nunca lo he hecho. ¡Las comparé con tu letra! ¡Tú las escribiste! Sigue sin decir la verdad. Yo no repartí las notas, señor. Yo sé que estás tramando algo. No seguiré esta vez. Pero más te vale portarte bien a partir de ahora. Si aparecen más notas de estas, te castigaré. ¡Vete! Afortunadamente, cambiábamos la letra al copiar la palabra de Dios, lo que cegó los ojos de Satanás. Si no, las consecuencias serían demasiado terribles de imaginar. Las creencias religiosas son actividades supersticiosas y son falsas. No hay ni Dios, ni salvador alguno. Solo el Partido Comunista salvará a la humanidad, la liberará y permitirá que el pueblo viva feliz. Esta es la realidad. Ustedes creen en Dios, pero ¿quién lo ha visto? ¿Dónde está Dios? Creen en Dios,
y esperan que él los libere de sufrimiento. Pero no es más que ignorancia. Deben creer en la ciencia y en el partido, y seguir al partido para vivir felices. Solo el Partido Comunista. Oye, ya, ven a jugar con nosotros. Vamos, amigo. Ven a jugar, no mordemos. 3-1. ¿Tienes algo? No, ¿verdad? 2-10, 2 reinas. Enseña tus cartas, ¿qué esperas? 2-12. Ves y más estas cartas. No leo la palabra de Dios hace 20 días. Y no puedo ni hablar con mis hermanos. La suerte no está de mi lado. Es duro de llevar. Kakimate, rápido. Mueve el caballo. Sí. Mi corazón siente un vacío por no leer su palabra. Vete al infierno. Nos supervisa Satanás y no podemos leer la palabra de Dios. Este tiempo perdido nos perjudica en la vida. Oye, la situación está un poco mejor. Debemos pensar en difundir su palabra. Cierto. No podemos detenernos. Mientras podamos leerla, habrá fe y fortaleza. Cilian. Sí. Ten. Gracias. Aunque Satanás miró a Job con ojos codiciosos, sin el permiso de Dios, no se atrevió a tocarle un solo pelo. Aún Satanás, siendo inherentemente malvado y cruel, después de que Dios emitiese su orden, no tuvo elección sino respetar su mandato. Así, aunque Satanás estaba tan enloquecido como un lobo entre ovejas cuando cayó sobre Job, no se atrevió a olvidar los límites establecidos por Dios, ni violar sus órdenes. Y jamás se salió de los principios y límites de las palabras de Dios. ¿No es esto una realidad? De esto se puede ver que Satanás no se atreve a contravenir ninguna de las palabras de Jehová Dios. Para él, cada palabra que sale de la boca de Dios es una orden, una ley celestial y una expresión de su autoridad. Porque detrás de cada palabra de Dios se insinúa su castigo a aquellos que violan sus órdenes y a quienes desobedecen y se oponen a las leyes celestiales. Satanás sabe claramente que, si vulnera las órdenes de Dios, debe afrontar las consecuencias de transgredir su autoridad y de oponerse a las leyes celestiales. ¿Cuáles son estas consecuencias?
No es necesario decir que son el castigo de Dios. Las acciones de Satanás hacia Job fueron simplemente un microcosmos de su corrupción del hombre. Y cuando las estaba realizando, los límites que Dios fijó y las órdenes que le dio eran un mero microcosmos de los principios con los que él hace todo. Además, su papel y su posición en este asunto eran simplemente un microcosmos de su papel y de su posición en la obra de la gestión de Dios. La obediencia total de Satanás a Dios en su tentación a Job no era más que un microcosmos de cómo Satanás no se atrevió a ejercer la más mínima oposición a Dios en su obra de gestión. ¿Qué advertencia os hacen estos microcosmos? Entre todas las cosas, incluido Satanás, no existe persona o cosa que pueda transgredir, ni que se atreva a vulnerar las leyes y los edictos celestiales del Creador, pues no pueden alterar ni escapar al castigo que el Creador inflige sobre quienes le desobedecen. Solo el Creador puede establecer leyes y edictos celestiales. Solo Él tiene el poder de hacerlos efectivos. Y su poder es el único que ninguna persona ni cosa puede transgredir. Es su autoridad única. Una autoridad suprema entre todas las cosas. Y por tanto, es imposible decir que Dios es el más grande y Satanás es el segundo. Fuera del Creador, que posee la autoridad única, no hay otro Dios. Muchos de este sector leyeron la palabra de Dios, pero no sé si lo han hecho los de otros sectores. Tenemos que hacerles llegar la palabra de Dios. ¿Quién tiene encendedor? En el dispensario podemos contactar a otros sectores. Propagué su palabra allí antes. Los guardias se dieron cuenta, así que me detuve. ¡Jaque mate! ¡Vete! ¿Qué miras? Juguemos la revancha. El ganador se lleva unos cigarrillos. Así que mañana verás al médico en el dispensario. Hace días que no me siento bien. Tienes que cuidarte. ¿Se te ocurren más formas de propagar la palabra de Dios en el dispensario? Claro. Es peligroso difundir su palabra allí. Podrían revisarte. Debes ampararte en Dios. ¿Qué más hemos de temer estando encerrados aquí? Poder ayudar a nuestros hermanos a leer la palabra de Dios justifica el riesgo. Siguiente. Doctor, ¿cómo me tomo esta medicina? Amoxicilina 3 veces al día. Más hay que esperar. ¡Siguiente! Son Chuafang, te toca. Bien, ya voy. Dime, ¿cómo te has sentido? Mejor. ¡Siguiente! ¿Qué te pasó en la mano? Me corté trabajando. Oh. La palabra de Dios. Luego dásela a tus demás hermanos.
Dios considera esta gestión de la humanidad, de su salvación de la humanidad, como lo más importante de todo. No solo hace estas cosas con su mente o con sus palabras. Y desde luego, no lo hace de manera casual. Para todas estas cosas, tiene un plan, una meta, principios y su voluntad. Es evidente que esta obra para salvar a la humanidad tiene una gran relevancia, tanto para Dios como para el hombre. No importa la dificultad de la obra, ni lo grandes que sean los obstáculos, ni lo débiles que sean los seres humanos, ni lo profunda que sea la rebeldía de la humanidad. Nada de esto es difícil para Dios. Él trabaja mucho, dedicando sus meticulosos esfuerzos y gestionando la obra que Él mismo quiere llevar a cabo. Además, lo dispone todo y reina sobre todos aquellos en quienes obrará y sobre toda obra que quiere realizar. Nada de esto se ha hecho antes. Es la primera vez que Dios ha usado estos métodos y pagado un precio tan grande por este importante proyecto de gestión y salvación de la humanidad. Aunque Dios está llevando a cabo esta obra, le está expresando y revelando a la humanidad, poco a poco y sin reservas, sus meticulosos esfuerzos, lo que Él tiene y es, su sabiduría y su omnipotencia, y cada aspecto de su carácter. Él revela y expresa estas cosas como nunca antes. Así en todo el universo, aparte de las personas a las que Dios se propone dirigir y salvar, nunca ha habido criaturas tan cercanas a Dios que hayan tenido una relación así de íntima con Él. En su corazón, la humanidad, la cual Él quiere dirigir y salvar, es lo más importante. Y Él la valora por encima de todo lo demás. Aunque haya pagado un gran precio por ella, y aunque se sienta continuamente herido por ella y vea que le desobedecen, jamás la abandona y continúa incansablemente su obra, sin quejas ni remordimientos. Esto se debe a que Él sabe que tarde o temprano las personas despertarán gracias a su llamado y se conmoverán con sus palabras, reconocerán que Él es el Señor de la creación y regresarán a su lado. Por ese entonces, los hermanos iban al dispensario a difundir la palabra de Dios siempre que tenían ocasión, y cada vez más hermanos gozaban de la provisión y el pastoreo de las palabras de Dios. Sin embargo, justo cuando nos regocijábamos de ello, lo volvió a hacer. De nuevo nos acechó el peligro. Vino el director. Destruyan las notas. ¡Siguiente! ¡Oigan! ¡Los del sector 8! ¡Pónganse en fila! ¡Rápido! ¡Tú, muévete! ¿Qué pasó? ¿Y ahora qué? No tengo puesto una vía. ¡Apresúrense!
¡Tú por aquí! ¡Deprisa! Pero todavía no tengo mis medicamentos. Director, fue él. Llevamos mucho vigilándolo. Siempre habla con creyentes de otros sectores. Aprovechan el dispensario para reunirse. ¿Cómo te llamas? Woyan. Los brazos. Maldito. No creo que no tengas nada. Los zapatos. Y las plantillas. Voltéalo. Sacúdelo. El otro. Voltéalo. Sacúdelo. Director. ¿De dónde salió esta nota? La encontré. Eres un mentiroso infeliz. ¡Arriba! ¡Ven! ¡No se muevan! ¡Brazos arriba! Woyan está en problemas. Esconde las notas. Destruye las que recuerdas. Díselo a los demás. Claro. ¡Prisioneros, todos en fila! ¡El director los inspeccionará! ¡Rápido! ¡Ya oyeron! Registren todo con cuidado. ¡Quítenselo todo! ¡Rápido! ¡Los zapatos! ¡Tú, apresúrate! ¡Quítatelo! ¡Más rápido! ¡Prisa! ¡Mierda! ¡Manos arriba! ¿Oyeron? ¡Prisioneros! ¡En grupo! ¡Rápido! ¡Grupo! ¡Rápido! ¡Apúrense! ¡Rápido! ¿Pasando notas en la cárcel? ¡Morirás! ¡Camina! ¡Wang Wenchang! ¡Señor! ¡Arriba! ¡A pasar notas! ¡Habla! ¿Quién fue que te las dio? ¡Habla! ¿Pasabas notas en mi guardia? ¡Mierda! Eres un terco, ¿verdad? ¡Infeliz! ¡Contesta! ¿No vas a hablar? Si no hablas, te mando a golpes. ¿Te moviste? ¡Te dijimos que no te movieras! ¡Descansa! ¡Ustedes! ¡No te muevas! ¡Vengan! ¡Continúen! ¡Bien! ¡Derecho! ¡Derecho! ¡Entra! ¡Maldito, obedece! ¡Quieto! Él pasaba notas. ¡Dale una lección! ¡No te muevas!
Pasando notas en la cárcel. ¡Te mataré! ¡La ropa! ¡Apresúrate! Pasas notas y no haces tu trabajo. A ver si te gusta la cama de hierro. ¡Desvístete! Dios mío, por favor, protégeme. ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Entra! ¡Vamos! ¡Suélteme! ¡No me dice nada! ¡La cama de hierro! ¡Orden del jefe! ¡Llévenselo! ¡Ven! ¡Tú ven aquí! ¡Suélteme! ¡Quieto! ¡Suélteme! ¡Suélteme! ¡Ahora es lo que digamos! ¡Vamos a acabar contigo! Ni siquiera aquí dentro es escaso. Vas a recibir tu merecido. Ven. Come. Ven. Escucha. Quieto. Más firme. Sujétenlo. Mierda. No logro que le vaya. A un lado. ¡Maldito! ¡Desobediente! ¡Adelante! ¡Toma esto! ¡De nuevo! Maldita sea. No te resistas. Estas son las consecuencias. Hazlo. Ya verás. Disfrútalo. Ahógate. Creyentes en Dios, presten atención. Seguirán las normas y harán bien su trabajo. No hablarán con nadie más sobre la fe en Dios. Ni pasarán más notas. Son las normas. Si pasan notas o infringen nuestras normas y me llego a enterar, no tendré compasión. Los van a torturar. Y revocaré sus derechos de ducharse e ir al médico. ¿Lo entienden, verdad? ¡Sí! Estos tipos podrían hacer cualquier cosa, pero se empeñan en creer en Dios. Están locos. No dejan que vayamos al médico y ahora no recibiremos nada. Cada vez son más estrictos. ¿Qué pretenden? Mira eso, solo por pasar unas notas. ¿Puedes creerlo? Solo por pasar unas notas. ¿Eso les asusta? Hacen un gran drama. No tienen nada más que hacer. Por los creyentes y sus notas. Todos tenemos que sufrir. No es por ellos, sino por sus creyentes. Ahora, la supervisión es tan estricta en la cárcel que, si nos ven difundir la palabra de Dios otra vez, seguro que nos torturan. Dios mío, dame fe y fortaleza para no dejarme intimidar por el gran dragón rojo.或许你们都记得这样的话，我们这至暗至心，至暗至心的苦楚，要为我们成就其中无比永远的荣耀，要为我们成就其中无比。 永远的荣耀，这句话是身在末世要成就的，而且是成就在大红龙盼我之地。
受到大红龙残酷迫害的人身上，因着大红龙是逼迫神的，是神的仇敌，所以在此地的人都因着心神，都因着心神而受羞辱。 受逼迫，所以这话是成就在你们这般人身上的。这话是成就在你们这般人身上的。 Sigan trabajando. ¡Que nadie se detenga! ¡Rápidos y eficaces! ¡Oye tú, más rápido! ¡Kang-chi! Señor. ¡Vuelve! Jefe Ma. ¡A trabajar! Estuvo cerca. Si el cuidado y la protección de Dios no me hubieran impulsado a esconder su palabra, si la hubieran encontrado, seguro que me habría metido 3 meses en la celda de tortura. Dios mío, te doy gracias y te alabo. ¿Quieres que juguemos? Sí, estoy para 2 partidas. Vamos. Ay, estoy tan cansado. ¿Redactando un informe? Sí. Cuando las personas tienen que ser salvas aún, Satanás interfiere a menudo en sus vidas y hasta las controla. En otras palabras, los que no son salvos son prisioneros de Satanás. No tienen libertad. Él no ha renunciado a ellos. No son aptos ni tienen derecho de adorar a Dios. Y Satanás los persigue de cerca y los ataca despiadadamente.
Esas personas no tienen felicidad, ni derecho a una existencia normal, ni dignidad de los que hablar. Solo serás salvo y libre si te levantas y luchas contra él, usando tu fe en Dios, tu obediencia a él y tu temor de él como armas, para librar una batalla a vida o muerte contra él, y lo derrotas por completo, haciéndole huir con el rabo entre las patas, acobardado cada vez que te vea, y abandonando completamente sus ataques y sus acusaciones contra ti. Aquí seguimos día a día. Conmutan penas, pero no la nuestra. Si estás decidido a romper totalmente con Satanás, pero no estás equipado con las armas que te ayudarán a derrotarlo, seguirás estando en peligro. Con el tiempo, cuando te haya torturado tanto que no te quede fuerza, pero sigas sin poder dar testimonio y sin poder liberarte de sus acusaciones y ataques, tendrás poca esperanza de salvación. Al final, cuando se proclame la conclusión de la obra de Dios, seguirás estando en sus garras, incapaz de liberarte, y por tanto no tendrás nunca oportunidad ni esperanza. La implicación es, pues, que esas personas serán totalmente cautivas de Satanás. ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Uno, dos, tres! Independientemente de lo poderoso, audaz y ambicioso que sea Satanás, de lo grande que sea su capacidad de infligir daño, del amplio espectro de las técnicas con las que corrompe y atrae al hombre, lo ingeniosos que sean los trucos y las artimañas con las que intimida al hombre, y de lo cambiante que sea la forma en la que existe, nunca ha sido capaz de crear una simple cosa viva, ni de establecer leyes o normas para la existencia de todas las cosas, ni de gobernar y controlar ningún objeto animado o inanimado. En el cosmos y el firmamento no existe persona ni cosa que naciera de él ni que exista a raíz de él. No hay una persona ni cosa gobernadas o controladas por él. Por el contrario, no solo tiene que vivir bajo el dominio de Dios, sino que, además, debe obedecer todas sus órdenes y sus mandatos. Sin permiso de Dios, no puede ni tocar una gota de agua o un grano de arena. Ni siquiera es libre para mover a las hormigas sobre la tierra, y mucho menos a la humanidad creada por Dios. A los ojos de Dios, Satanás es inferior a los lirios del campo, a las aves que vuelan en el aire, a los peces del mar y a los gusanos de la tierra. Su papel entre todas las cosas es servirlas, trabajar para la humanidad y servir a la obra de Dios y su plan de gestión. Independientemente de lo maligna que es su naturaleza y lo malvado de su esencia, lo único que puede hacer es respetar sumisamente su función, estar al servicio de Dios y proveer un contraste para él,
tales son la sustancia y la posición de Satanás. Su esencia está desconectada de la vida, del poder, de la autoridad. Es un simple juguete en las manos de Dios, tan solo una máquina a su servicio. La palabra de Dios tiene autoridad y poder, y nos da fe y fortaleza. Aunque la cárcel era un lugar duro y peligroso, y continuaban la persecución y las amenazas del gran dragón rojo, Dios siempre estaba con nosotros dirigiéndonos y guiándonos. No sé cuántas veces estuvimos en peligro, pero Dios nos protegió milagrosamente en todas esas dificultades. Tras experimentar semejante persecución y dificultad, discernimos la demoníaca esencia de Satanás, de odio por la verdad y por Dios, y comprendimos verdaderamente la omnipotente soberanía de Dios. Vimos que, por muy cruel y malvado que sea Satanás, es un peón en manos de Dios, un instrumento con el que perfecciona a sus escogidos y los ayuda a crecer en la vida. Aumentaron nuestra fe y nuestro amor por Dios, y todos le dimos gracias y alabanzas sinceras de todo corazón. ¡Rápido! Espera, otro igual es. ¿Quieres algo? No. ¿Por qué tengo tan mala suerte? Los dejo, me voy de aquí. ¿Qué no puedes ganar? ¡Cierra la boca! Cuidado, te rompo la cara. ¿Cómo estás? Estoy bien. Esta semana sufrí en la celda de torturas. Pero oré a Dios. Descubrí su guía y su protección. Y tuve más fe en Él. Sufrir no da miedo. Importa orar a Dios, que esté aquí y que tengamos fe en Él. Entonces, valió la pena. ¿Quieres algo? No, paso. Grecia 1. Aún tengo su palabra. ¿Quieres recibirla? Sí. Lleva más de 2 años en la cárcel. Hoy vine a verlos porque quiero que firmen las 3 cartas. Esto puede reducir sus condenas. Demuestra que se reformaron, confesaron y se sometieron a la ley. Una vez liberados, serán ciudadanos legales. Y la policía local ya no los tendrá que supervisar. Espero que todos lo consideren. Dios mío, sin importar cómo me persiga el gran dragón rojo, aunque me quede en la cárcel, jamás firmaré las 3 cartas. Me mantendré firme en el testimonio y humillaré a Satanás. Si no firmas, puedo llamar a la policía de tu ciudad ahora para que detengan a tu familia. A tus hijos les costará ir a la universidad o encontrar empleo. Mi fe en Dios no vulnera las leyes, ni perjudica a persona o grupo alguno. Mi fe es natural y correcta. No firmaré sus 3 cartas. No sabes lo que te conviene. Chen Lu. Puede que no te importe quedarte unos meses más, pero debes pensar en tus padres. Cada día que estás aquí, ellos se preocupan por ti. Ya no son personas jóvenes.
y deberías estar cuidando de ellos. Pero ahora, no solo no puedes hacerlo, sino que los implicaste en tu delito y los preocupaste. ¿Eres digno de mirarlos a la cara? Mi fe en Dios no tiene nada de ilegal. Me han encarcelado aquí 4 años. No puedo volver a mi hogar y tampoco puedo cuidar de mis padres. ¿El partido no es responsable? Sin embargo, usted alega que es por mi fe en Dios. ¿No tergiversa la verdad? Diga lo que diga, jamás firmaré las 3 cartas. Llévatelo. ¡Vamos! Las firmarás. Mi fe no vulnera la ley. No las firmaré. Sería traicionar a Dios. No lo haré. No lo haré. No lo haré. Creo en el Dios verdadero y sigo la senda correcta. Aunque me quede por siempre, jamás las firmaré. Eres un creyente incurable. Yang Ji. Hola, Xiliang. Toma asiento. Algunos vamos a salir dentro de unos días. Qué bien. Puedes quedarte con estas cosas. Gracias. Hace frío. Debes abrigarte. Es cierto. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarte? Haré lo posible. No. No te preocupes. Estos años vivimos muchas cosas. Vivimos muchos actos de Dios. Esta es su bendición. Vayas a donde vayas, sigue la senda de la fe en Dios. Predica el Evangelio. Difunde su palabra. Y da testimonio de él. Cuídate. Descuida. Aquí guardo todas las palabras de Dios. Puedes dárselas a quien las necesite. Bien. Cuídate. Adiós. Al separarme de mis hermanos, tenía sentimientos encontrados. Me alegraba por ellos, pero también los extrañaría. Me alegraba porque, tras salir de la cárcel, podrían tener vida de iglesia, leer más la palabra de Dios y cumplir con el deber. Los extrañaría, porque habíamos pasado varios años juntos, sustentándonos y ayudándonos. Guiados por las palabras de Dios, rompimos las limitaciones de las oscuras fuerzas del gran dragón rojo. Nos unimos para superar las cosas, y entre nosotros nació un profundo afecto. Así que me entristeció mucho que me separaran de ellos. Esperaba que todos nos sometiéramos a las instrumentaciones y disposiciones de Dios y nos amparáramos en Él en nuestra senda. Ahora es el momento en el que determino el final para cada persona. No la etapa en la que comencé a obrar en el hombre. Una a una, escribo en mi libro de registro las palabras y acciones de cada persona, la trayectoria por la que me ha seguido, sus características inherentes y cómo se ha comportado en última instancia.
De esta manera, no importa qué clase de persona sea, nadie escapará de mi mano. Y todos estarán con los de su propia clase, según yo lo designe. Yo decido el destino de cada persona, no con base en su edad, antigüedad, cantidad de sufrimiento, ni mucho menos, según el grado de compasión que provoca, sino en base a si posee la verdad. No hay otra opción que esta. Debéis daros cuenta de que todos aquellos que no hacen la voluntad de Dios serán también castigados. Este es un hecho inmutable. Por lo tanto, todos aquellos quienes son castigados reciben castigo por la justicia de Dios y como retribución por sus numerosas acciones malvadas. ¿Alguna vez habéis aceptado las bendiciones que os han sido dadas? ¿Alguna vez habéis buscado las promesas que se hicieron por vosotros? Guiados por mi luz, seguro que romperéis las ataduras de las fuerzas de las tinieblas. Seguro que no perderéis la luz que os guía en las tinieblas. Con seguridad seréis el amo de toda la creación. Con seguridad seréis un vencedor delante de Satanás. Con seguridad, cuando caiga el reino del gran dragón rojo, os erguiréis entre las grandes multitudes para dar testimonio de mi victoria. Con seguridad permaneceréis firmes e inquebrantables en la tierra de Sinim. A través de los sufrimientos que soportéis, heredaréis mis bendiciones. Y con seguridad irradiaréis mi gloria por todo el universo. Dios Todopoderoso, aunque en un futuro tengamos que afrontar las amenazas y el terror de Satanás a diario y soportar sus torturas, tenemos fe en tu sabiduría y omnipotencia y vamos por la senda que sigue la guía de tus palabras. Sin importar el dolor y el sufrimiento que afrontemos en lo sucesivo, siempre que recurramos a Dios y nos amparemos en Él, nunca tropezaremos. Dios mío, aunque me pase la vida en la cárcel, quiero mantenerme firme en el testimonio y humillar a Satanás. Mientras vivamos, debemos comer y beber de la palabra de Dios, difundirla y mantenernos firmes en nuestro testimonio de Él. Estamos decididos a seguir al Cristo de los últimos días y nunca lo lamentaremos. 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 Thank you.
真正。